Los humanos no son tan rápidos. ¿Quién eres? Eso no importa. No voy a permitir que asesines a alguien más. No he asesinado a nadie. Al menos aún no. Pero comienzas a tentarme. ¿Puedes decirme lo que haces en la Tierra? Confía en mí. Estoy buscando a un niño. Lo busqué por todas partes y no lo encuentro. ¿Sabes cuál es su nombre? Kal-El. Tú no puedes ser Kal-El. Es un lindo bebé que al hacerle cosquillas en los pies se reía. ¿Me conociste en Krypton? Sí, yo te cuidé cuando eras bebé. No lo entiendo. Yo salí del planeta después que tú. Tuvimos la misma trayectoria. Tu nave estuvo debajo del agua mucho tiempo. Debiste estrellarte en la lluvia de meteoros y caíste en el depósito. Cuando la presa se reventó, te sacó a la superficie. ¿Cuánto tiempo me suspendieron la animación? 18 años. Mis programas de aprendizaje cubrían muchos escenarios, pero este no estaba incluido. Kal-El, ¿por qué estás buscándome? Mi padre, Sor-El, me dijo que te buscara. Esa era mi misión. ¿Sor-El? Sor-El y Jor-El son hermanos. ¿Entonces somos? No es cierto. ¿Primos? Mi padre nunca mencionó al tuyo. Nunca habló con su hermano. ¿Por qué? La casa de él tiene muchos secretos de familia de los que no se habla. Como dirían los humanos, éramos disfuncionales. De seguro tienes muchas preguntas, pero ahora tenemos que encontrar mi nave. Lo haría yo misma, pero esas rocas verdes me debilitan. Escúchame. Apártate de ellas, ¿quieres? Si te acercas mucho tiempo, morirás. ¿Morir? Sor-El me dijo que el sol amarillo me daría habilidades superiores a las que pudiera imaginar. Pero nunca mencionó ninguna debilidad. Porque no lo sabía. A las rocas verdes se les llama kriptonita. Y son piezas radiactivas de nuestro mundo. ¿Esas piezas de kriptón cómo viajaron 23 galaxias? ¿No sabes lo que pasó? Estamos en medio de una guerra civil global conducida por el general Zod. Sor-El me dijo que la salvación de Krypton estaba en la Tierra y que eras la solución. Espero que no sea tarde. Kara, Krypton ya no existe. ¿Cómo que ya no existe? Explotó. Tú y yo somos los únicos sobrevivientes. No. Los planetas no solo explotan, Kal-El. El nuestro sí. Lo lamento. No. El sol te frió las células cerebrales. Ayúdame a encontrar mi nave. La ocultaremos en tu granja. Tu nave desapareció. Si es así, los humanos se la llevaron. Si alguien que no sea yo intenta abrir esa nave, activará la secuencia de autodestrucción. Define autodestrucción. Creo que ustedes la llamarían explosión nuclear.